Como dije en mi vídeo de introducción, voy a hablar de las series de precure que he visto hasta la fecha y no hay mejor forma comenzando con esta saga de vídeos hablando de la serie que empezó todo, que es ni nada menos que Futari wa Pretty Cure. La serie se trata de dos chicas llamadas Nagisa y Onoka que fueron elegidas como las legendarias guerreras llamadas Pretty Cure, con el fin de salvar el Jardín de la Luz recolectando las piedras prismas en manos de la zona Dotsuku. Y eso es todo, la premisa es súper básica y cliché, pero al menos logra plantearse bien a su manera y llega a desenvolverse bien y va directo al grano, como logra enlazar la amistad de las protagonistas no solo como Pretty Cure, sino en la vida diaria. Comenzando con lo bueno, me gustan mucho las peleas y es algo que será recurrente en sus demás entregas, al igual que otros detalles que se presentará en las siguientes series que estaré hablando. Futari wa Precure tiene peleas que pese a ser rutinarias, son en su mayoría bien frenéticas, con una excelente coreografía, una buena sincronización sin contar de lo bien fluidas que están, ver cómo las Precure lanzan puñetazos y patadas al aire es digno de admirar. Y todo se debe a la buena dirección que tuvo la serie en esa época, claro, viniendo de Toei Animation no nos podemos percatar de que a veces las peleas llegan a ser mal animadas, culeras y flojas. Un ejemplo de lo que digo es el capítulo 42 y no es por ser mamón, pero nos dieron una pelea súper deforme, tanto que pareciera que estuviera animado por Pierrot. Y no me malentiendan, este anime es del 2004 y obviamente su producción estaba muy limitada en ese tiempo. Pero joder, justo tenía que pasar en uno de los momentos más importantes de la serie, en donde Nagisa y Onoka se arman de valor y luchan con todo su corazón acabando las tres semillas de la oscuridad. Ya que estamos hablando de la animación está bien para su época, algo limitada y con un par de errores, pero al menos se lo perdono porque las peleas al menos llegan a ser animadas en cierta parte, la escena de la transformación, aunque llegue a repetir la misma escena a cada rato, es algo que, si se puede ver, aunque sus demás series mejoraron en ese aspecto y demás. Los diseños de personajes son bonitos, aunque por la animación llegan a tener deformidades, pero no dejan que sean bellos, sea el de los trajes que me parecen cool, el de las protagonistas y de las hadas. El de los villanos no son gran cosa, no digo que sean feos, pero para mí están meh, aunque el de los monstruos son chingones desde mi punto de vista. La banda sonora de esta entrega me encanta, tiene temas muy buenos tanto las de acción como emotivas, esta incluso el tema de transformación es excelente y armónico que ambientan mucho en las peleas, en la comedia y en el drama. Su opening y ending son muy buenos, el opening es chingón en toda la palabra y no importa si te lo repiten como 49 veces, sigue siendo muy bueno y lo mismo digo del ending, bueno no tanto, pero sigue siendo bueno. Y el tema Heart to Heart y Shining Star es bellísimo, no tengo palabras para describirlo, solo escúchenlo y sabrán de lo que hablo. En cuanto al doblaje castellano y sí, me lo vi en castellano ya que me dio hueva buscarlo subtitulado. Siendo honesto, su doblaje es bueno en mi opinión, sé que dirán que el doblaje castellano es una mierda, pero esta serie al igual con el doblaje castellano de Urusei Yatsura es la excepción. Al menos desde mi punto de vista. No diré detalles ya que es buena, no la mejor, pero sí es buena salvo por unas voces que me parecieron culeras, pero hasta ahí. Y para acabar con el doblaje y aunque no me lo crean, Futari wa Precure llegó a Latinoamérica con doblaje latino, lástima que su doblaje está completamente perdido y lo único que se puede encontrar es su opening y un fragmento del capítulo 1. Otra cosa buena de esta serie es la química que tienen Nagisa y Onoka, y la serie logra enlazar la amistad de ambas en cada momento, logrando fortalecerse cada una no solo como Pretty Cure sino en su vida diaria, cómo superan sus problemas internos y cómo ambas llegan a sincronizar sus ataques para poder atacar al enemigo. Ejemplo de esto es como Nagisa y Onoka dejaron de ser amigas solo porque Fujipe le está hablando con Onoka sobre asuntos escolares, como también la escena en donde ambas dan lo mejor de sí mismo para derrotar a la semilla de la oscuridad. Además, esto es algo que lo hacía diferente a los demás Mahou Shoujo debido que para poder transformarse tienen que sincronizar sus corazones, si ellas no lo hacían, se pelean o de plano el enemigo lo acorrala estarán en desventajas, y también este recurso es lo que hacía que esta serie tuviera identidad propia, cosa que las siguientes series como Splash Star, Sweet Precure y Mahoutsukai Precure se estarán utilizando ese recurso. Ya que estamos hablando de ellas, Nagisa y Onoka alias Cure Black y Cure White, me parecen simpáticas, tienen una personalidad propia y la química que van teniendo se van fortaleciendo a medida que vayan pasando los capítulos. Aunque en lo personal Onoka llega a desenvolverse mejor a medida de los capítulos, ya que al principio pasa de ser una antisocial a alguien más sociable, segura y confiable en sus actos, es más inteligente y su relación con Kirilla es lo mejor de la serie. En cambio, Nagisa alias Cure Black, pues no tanto y tengo varias razones del porqué.
Si bien logran tener una buena química con Onoka y también logra desarrollarse a medida de los capítulos, su crecimiento sobra bastante y aparte es molesta. No digo que sea una pésima protagonista, pero si lo comparo con Onoka deja mucho que desear y me estoy arriesgando. Es pesada, casi no ha cambiado mucho en el transcurso de la serie, es floja, inmadura en algunas ocasiones y su relación amorosa con Fujipe, si es que lo puedo llamar así, no va a ningún lado, literalmente, no va a ningún lado. Tanto lloriqueo de que Nagisa se pusiera celosa con Onoka solo porque Fujipe le hablara fue tiempo muerto, la primera se lo pasó ya que al menos era tímida, la segunda más o menos, la tercera en adelante ya empieza a fastidiar y si eso da risa, realmente no funciona. Es más, si pensabas que en Max Heart se iba a confesar lamento decirte que eso jamás pasará porque la muy huevona jamás lo hace, y si lo hace un villano o la misma Nagisa la caga. Al menos la química de Ichigo y Aoyama en Tokyo Meu Meu si llegaba a algo por lo cliché que es, en cambio esto no. Pero bueno, tampoco es que sea su punto fuerte, pero me hubiera gustado que tuviera un indicio, aunque bueno, ¿qué se le va a hacer? El resto de personajes están bien y logran que las conversaciones y situaciones que le pasen a las protagonistas se sientan muy natural, tanto en momentos emotivos como cómicos. Los villanos son unidimensionales y su único propósito es acabar con las Precure y coleccionar las piedras prismas con el fin de que la oscuridad acabe el jardín de la luz, nada más que decir e incluso son bastante olvidables, tanto que se me olvidaron sus putos nombres. Solo dos de ellos logran desenvolverse bien en la serie y dan más pelea, como el Piccolo Gris que no me acuerdo su maldito nombre y Kirilla, este último sí logra tener mayor peso en la serie, su química con Onoka sirvió para que se desarrollara, ver sus metas y las apoyo en el último momento, además de que pudiera vivir en una mejor vida. Y pues esto es todo lo bueno que puedo decir de esta serie, ya que todo lo bueno que he mencionado pasa en los primeros 26 capítulos, ya que tenían un objetivo fijo, tiene un par de capítulos buenos que servían para la química de las protagonistas y las peleas son chingonas, sin mencionar que la pelea contra el amo Dotsuku fue perfecta como final y no bromeo, originalmente la serie iba a acabar en el capítulo 26 y no en el 49. Lastimosamente la serie tuvo mucha recepción y popularidad haciendo que la serie durase más de lo usual, haciendo que la segunda mitad tuviera un bajón de calidad, no tanto que se fuera a la mierda, pero si llegaba a ser repetitivo hasta el cansancio, haciendo que se sienta innecesario hasta cierto punto. O sea, casi es la misma historia que viste en la primera mitad, pero con nuevos villanos y con un personaje de mierda. Y ya que estamos hablando de ello, odio a Porun y es la razón principal por la cual odio esta segunda mitad. Pero antes de cagarme en ese pendejo, Mipe y Mepe en su primera mitad sí son odiosos hasta el hartazgo, más que dan risa en momentos cómicos te termino odiándolo, son pésimos compañeros de apoyo, son bastante empalagosos, cada capítulo me cagaban que Mepe o Mepel quieren estar juntos a cada rato sin importar las consecuencias que le pase, si dicen que hay estar callados para que no los descubran no hacen caso, lloran cuando se separan entre comillas por unos 5 minutos y demás, entiendo que se quieran pero es pasarse. Porun es incluso peor que ellos, es insoportable, cagón, gritón y quiere jugar con Nagisa o con cualquiera a cada rato y si se niega llora como imbécil. Así te describo a este huevón ya que es lo único que hace en toda la segunda mitad. Lo único bueno es que ayudaba a las Precure en darle nuevos poderes para que pueda chingarse a los monstruos más poderosos con el poder de las piedras prismas que tenía dentro, y a pesar de que sea un hijo de puta, no negaré que tiene momentos que me hicieron reír, pero fueron pocos, el resto no vale verga. Las peleas ya pierden mucha intensidad a comparación en los primeros capítulos, ya que llegan a ser dependientes de sus poderes mágicos, si bien llega a ser entretenida la manera de cómo acaba con los malos con esa misma técnica en cada episodio es más que predecible. La única excepción a la regla es el capítulo 42 debido a que ambas juntaron sus corazones en salir de sus problemas, pero en lo demás no digo que sea malo, sino que con ese recurso las peleas llegan a ser básicas, pero hasta ahí. Hablando de lo positivo, los villanos en esta parte son más intimidantes que los anteriores, si bien siguen teniendo ese propósito de obtener las piedras prism y acabar con las Precure, pero a diferencia de ellos van teniendo matices, metas, temores y desembocando en una inesperada resolución final. Lástima que no pueda decir lo mismo del rey Aku ya que en apariencia es intimidante, pero al igual con Fater y el dios grande de Stardust Crusaders, es el final boss de la serie, no hace casi nada sino hasta en el final, es un villano careciente de interés y su única meta que tiene es acabar con el jardín de la oscuridad y ya, nada más que decir. Otra cosa positiva de ahí es que en la segunda mitad está cargado de buenos momentos, en su mayoría emotivos como el ya mencionado el capítulo 42, el capítulo del teatro y los últimos capítulos de la primera temporada.
Y hablando del final, el final no me pareció gran cosa, derrotan de nuevo al rey Aku de la forma más cliché y vaga posible. Ambas viven felices para siempre excepto la reina de la luz que se sacrificó para que haya prosperidad. Hasta pienso que el capítulo 26 hubiera quedado como un buen final en vez del capítulo 49, digo, hubo una excelente pelea, mucha intensidad y la parte final del episodio quedaba como un cierre bastante satisfactorio. Claro, dejaban cosas al aire, pero al menos es mejor que terminar lo que empezó en vez de extenderse otros capítulos más repitiendo la misma mierda. Aun con eso, Futari wa Precure es una serie decente, tiene sus altibajos, pero con todo eso es una serie que implementa muchas cosas que se verán recurrentes en series posteriores, la química de Nagisa y Onoka es muy buena, y las peleas son frenéticas. No es algo que podría recomendarles para introducir a la franquicia por los defectos que tiene, pero si les interesa no hay problema. Se despide Wander y nos vemos hasta la próxima. Going down, yeah, they're going down.